nosotros estamos listos. Es sino que usted nos diga, señor. Eso, patrón, de una, sino que hable. Yo le aviso, bueno. Esto, señor. Pendientes del teléfono. No, si mis niños están felices con el viaje. Me alegra que podamos hacerlos. Ay, sí, es muy bonito. Pero usted sí tiene pasaporte, ¿cierto? Claro. Pues los niños lo tienen venezolano porque nacieron acá. Y yo sí tengo el mío colombiano. ¿Puedo verlo? Pero claro, Jessy. Es que es mejor verificar que todo esté en orden, que no esté vencido. Ah, no, pues claro que sí. Pues yo no creo que esté vencido. Porque yo lo saqué hace 2 años en la embajada colombiana, entonces yo no creo que esté vencido. Mire, a ver. Ah, no, todavía tiene 8 años de vigencia. Ah, sí, ya le dije. Bueno, pues entonces compro los pasajes para que nos vayamos mañana mismo. ¿Mañana, Jessy? Ay, pero es que mañana no es como muy rápido. Es que, vea, me tocaba ir a pedir permiso al colegio de los niños y todo. Bueno, ahí pide el permiso, ¿cuál es el problema? Mientras usted va, yo compro los pasajes y nos vamos. Bueno, pues... déjeme el pasaporte. ¿Sí? Sí, yo compro los tiquetes con esto. Pues entonces hagamos una cosa, yo lo dejo con lo de los niños ahí para que no se me refundan ni se me vayan a perder, ¿sí? Igual, ¿ya saben dónde está? Sí, yo lo saco de ahí. Bueno, pues... venga, ¿usted no quiere un cafecito? Está haciendo como ganas de un cafecito, ¿no quiere? Bueno. Sí, entonces espéreme, ya se lo traigo. Listo, mi amor. Y una maletica me toca arreglar también. Un tecito de manzanilla para que te relajes, bueno. Filas, que está caliente. Ay, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Te puedes arrepentir, si quieres. Mi amor, dime la verdad. ¿Yo te gusto más así, con estas bolas puestas, o como yo era antes? ¿Yo cómo te conocí? Sin esto. Ah, bueno. ¿Así te prefiero? Sí. Claro. Seguro. Oh. Ay, es que qué nervios. Es que esto es como si fuera... pues sí, es la primera cirugía mía. Porque cuando me cogieron a mansalva, dormida. Yo sé, mi amor, por eso. Tómate esto, relájate. Mañana todo va a estar como antes. Bueno, tienes que dormir. Sí. Aló. Papi. Papi, me operan mañana. Ay, mamacita. Usted debió esperar que sus papás estuvieran allá para cuidarla, hombre. El doctor me dijo que había un cupo mañana y a mí me tocó agarrarlo porque le dije, Pantier, es tarde, yo me quiero quitar esto de encima. Pa, cuéntame, ¿cómo está mi mamá? Ay, bien, mami, bien, bien. Parece que mañana le van a dar de alta. Ay, qué dicha, qué dicha, qué buena noticia, pa. Le van a dar de alta. Y me imagino que se vienen de una para Colombia, ¿cierto? Si Dios quiere, sí, mami, de una nos vamos mañana para Colombia. Qué bueno, pa, no. Me muero de ganas de verlos, de ver a mi mamá, de abrazarla, de saber cómo está. Además, porque me van a encontrar así, como a ti te gusta, pa. Como tu niña. Usted siempre va a ser mi niña, como sea, mi amor, la niña de mis ojos. Lo más importante es su salud, así que hágame el favor y se me cuida. Bueno, papito, te amo. Nos vemos mañana, entonces. Escúcheme esto que le voy a decir, Catalina. La amo, mi niña. Te amo. ¿Todo bien? Bien, que vienen mañana, que dan a mi mamá de alta. Qué bueno. Hay que hacer maleta. Sí, ay, no sí, veo la hora de verla, de ver cómo está, abrazarla. Amor, ¿y es posible que te demores un poco menos del tiempo que me dijiste en Colombia? Ay, pues, Santi, es una posibilidad. Recuerda que te dije que la misión iba hasta que atrapáramos al Titi y a Jessica. ¿Cómo puede durar un mes? ¿Cómo puede durar un año? No sé, todo depende de la buena suerte que tengamos. Ajá, pero ¿y si no pasa? Me imagino que habrá un plazo. ¿De cuánto? Para serte honesta, no sé.
que yo sí necesito saber. Hagamos una cosa, Santiago. Si de aquí a un año yo no logro mi objetivo, renuncio. Me parece mucho, pero vamos con un año. Si en un año no atrapas a la diabla, nos regresamos, sea como sea. ¿Eso era lo que querías que dijera? ¿Que renunciaba? ¿Ahora sí ya estás feliz? ¿Estás contento? Perdón. Ay, mi amor, no te preocupes. ¿Qué pasó? Estoy listo. ¡Súper! ¿Y Mariana? No sé, tú sabes que ella nunca está lista. Ay, yo sé, es horrible. ¿Le dices que salimos en 5 minutos, mi amor? Ok. Vamos. No fuimos, cada tarea hay que hacerla es hoy. Y no se vayan a olvidar de nada, ¿sí? Mi cartera, mi saquito. ¿Listo, familia? Todo el mundo listo. Ok, perfecto. Perfecto, todo el mundo tiene su maleta, ¿cierto? Sí. Por favor, cada uno se hace responsable de su maleta. Sí, okay. Y nada de andar quejándose de que tienen que cargar, porque más bien deberían agradecer que mandamos todo por cargo. Sí, menos mal. Ok. Mom, por fin voy a conocer Colombia. Y te va a encantar. Te va a encantar porque Colombia es un país maravilloso, hermoso, tiene una música espectacular y la comida, ni qué les cuento. Y las fiestas, ¿no? Creo. Sí, las fiestas también, Mariana, pero tranquila, todo a su tiempo. Chicos, por favor, despídense de la casa porque pues no vamos a volver antes de un año. A menos que su mamá logre terminar la misión antes de un año, en cuyo caso regresamos antes. Al carro, rápido. Con taxista. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Para contarle que la paciente acaba de llegar a la clínica. Madre, ¿qué está haciendo por allá? Bueno. Ya mismo, señor. Ahorita yo le cuento. Me tiene informado, Ángel. ¿Estás lista? Vamos a empezar ya. Ay, tú, qué susto tan horrible. Oh, tranquila, que todo va a salir muy bien, tranquila. Catalina, vamos a ponernos la careta. Y vamos a contar juntos de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días. Buenos días, ¿en qué puedo colaborarle?
Ve, señorita, haceme un favor. Es que yo soy el del taxi que acabo de traer a la niña que venía para cirugía. Ajá. Ella entró con un joven ahí, no sé. Ah, pero ¿cuál de todas? ¿Por qué han entrado tres? Tres. Creo que se llama Catalina. Lo que pasa es que ella dejó algo olvidado ahí en el carro y la verdad no me gusta quedarme con lo que no es mío. Claro, señale un momento. Catalina Marín. Esa, Catalina Marín. Bebé, ¿y será que me puedes hacer el favor? Yo en un carreroncito, de una le entrego la billetera. Espera un momentico, ella está en... Allá ya está en cirugías. Allá ya no se puede entrar porque ya entró en procedimiento. O sea, siempre es demoradito, pues. Sí, pero si usted quiere, le deja las cosas conmigo. Yo prefiero entregárselas personalmente. Bueno, pues la única es que venga por la tarde, porque vea, el procedimiento se demora 2 horas. De ahí a que le pase el efecto de la anestesia, la recuperación, entonces, pues, por la tardecita. Bueno. Ah, bueno, bebé, no hay problema. Yo vuelvo más tardecito, o espero. Claro que sí. Igual te voy a volver a ver, ¿no? Ven, y qué pena yo ser tan preguntón, mamacita, pero ¿de qué van a operar a la niña? Pues vea, a ella. A ella la van a operar de lo que todas nos queremos poner. Ella se las va a quitar. Ah, ¿se las va a quitar? Uh-huh. Mira, pues, pero está perfecta así, mi amor. ¿Ah, sí? Sí. Señor, vea, yo necesito atender más gente. Sí, gracias. Bueno, mamacita. Nos vemos más tarde, ¿sí? Claro que sí. Chao, gracias. A la orden, gracias. Que esté muy bien. Siga. Hola. ¿Cómo está? Apenas usted llamó, Jótica se lanzó de la cama. ¿Por qué no nos habían avisado antes? No, Jótica, es que esto fue de una. La cirugía era para el lunes, pero el médico tuvo un espacio y Cata quiso aprovechar. Ay, bueno, pero hasta mejor que se salieron de eso, ¿cierto? Sí, ella ya estaba cansada, ya las quería quitar. Qué bello ello. Yo pienso que ya va a ser un ejemplo para muchas mujeres en el mundo. Sí, yo lo sé, Jótica, yo lo sé. Bueno, ¿y cuánto lleva la cirugía? Una hora. Dicen que se demora dos, hay que esperar. No, tranquilo, tranquilo, que aquí nosotros estamos para acompañarlo y todo va a salir bien, ¿bueno? Sí. Es de Estados Unidos. Yo no estoy. Yo no estoy, no estoy, no estoy. Bueno. ¿Aló? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está la niña? Ah, don Albeiro, ¿cómo está? No, bien, bien. Por ahora no han dicho nada, todo normal. Ah, bueno, gracias a Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Anote este teléfono en el que lo estoy llamando, que es de la persona que nos trajo hasta aquí, si me entiende. Cualquier cosa me llama. Listo. Listo, si llega a pasar algo, yo me comunico. De todo modo, no se preocupe que yo en 2 horas vuelvo y le marco. Perfecto. Yo estoy pendiente. Listo, mijo. No se me preocupe que nosotros esta noche estamos allá porque ya viajamos esta tarde. Ah, bueno. Bueno, buen viaje. Nos traen cositas. Chao. Albeiro, uh-huh. Quiero hablar con usted. ¿Conmigo? No, ¿por qué no comemos algo y nos tomamos algo como un cafecito o algo? Sí. Yo voy. Usted ¿sí? Acompáñelo. No, acompáñelo. Tranquila, acompáñelo. Sí, está bien. Tranquilo. Esa cirugía no pasa nada, no, ¿sí? No, 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 es, nada. No es peligroso. No, riesgosa no, ¿no? Es. No. Prótesis, toca lavarla muy bien porque Catalina quiere verle cuando se despierte. A lo mejor las quiera conservar por si se arrepiente. No, eso sí lo dudo mucho porque nunca había visto una mujer tan convencida de quitarse las prótesis como Catalina. Vamos con la otra. Cuénteme. Es que le tengo noticias de la paciente, señor. ¿Qué pasó? Ya averiguamos a qué entró la hembrita Catalina a la clínica. Ah, ¿y a qué entró? Es que a quitarse los senos. Las siliconas. Confirmado, nosotros averiguamos con la recepcionista.
Bueno, tenga mi informado ahí, hermano, si entra o sale. Así será, señor. ¿Cómo diría Gato Gordo? A la p*** Daniela le va a interesar esto. Contraté a un sicario para que me matara. Usted siempre.